¿Dónde está la entrada, tío? ¿Puedo entrar por aquí? No. Cuidado con eso. No hay malos por aquí. Porque no hay, ¿no? Sí, a TTP, porque te lo juro, yo ya no sé cómo entrar. Vale. De hecho, espérate, porque he dicho que voy a vender. Voy a vender a la vuelta. Me gusta más el comercio. El comercio. Comercio. El comercio de... ¿Vale? Disponibles sean de su agrado. ¿Qué estamos construyendo exactamente? No he visto que emita ningún tipo de frecuencia o señal. Eso no significa nada. Esta cosa podría estar emitiendo algo que no podemos detectar. Por lo que sabemos, podríamos estar construyendo una bomba gigante que estallara al completarla. O puede que sea una especie de juguete de niño interestelar. ¿Por qué estas cosas hacen que su descubridor tenga visiones y oiga música? Es un mensaje. Seguro. Hay que tener esperanza en que encontrar más piezas nos dará alguna pista. Es cierto. Progresar a veces significa tantear en la oscuridad. Creo que a Cora y a mí nos vendría bien algo de descanso. Pero dime si quieres que volvamos a formar equipo. Ah, y como suele surgir la pregunta... Mi mocosa copiloto y yo trabajamos en equipo. No es negociable. Si yo voy, hay que contar con Cora también. Claro, ¿por qué no? ¿Qué te parece, Cora? Me encanta tener nuevos compañeros. Nuevas historias, nuevos datos. ¿Qué? ¿Datos? Vale. Cuenta con nosotros. A ver lo que la galaxia nos tiene preparado. Okay. ¿Se puede ir más rápido que la velocidad de la luz?
sin hacer trampa con lo del salto. Sé que todo el mundo está emocionado con los artefactos, pero tenemos que ser lo más objetivos posible. ¿Sí? Por cierto, el sargento Yumi te estaba buscando. Vale. Sigamos. Cuando suba de nivel, lo que haré es irme a algún bar y contratar a todo el mundo. Básicamente. ¿Si pertenece a tu nave? Claro, echa un vistazo. Vale. Le he comprado absolutamente toda la munición. ¿Qué te compro ya, tío? Gracias por comprar en Jameson Mercantile. Puedo esperar 24 horas. Lo bueno que tiene pasar 24 horas aquí es que son realmente 50 horas. O sea, dos días completos. Porque las tiendas, por lo que pude ver al principio del juego, se actualizan con la segunda hora. No con la primera. Es que no sé qué significa UT. Vale. Se llamaba... Lo tengo en la punta de la lengua. Joder, con lo fácil que era. Nombres aparte, ¿dónde está el papeleo? ¿No se rellenó? Claro.
Vale. Gracias por venir. Gracias por darme dinero. Bienvenidos a la joya de la corona de las CEO. Hola, Nueva Andalucía. Vale. Okay. ¿Me dejará ya por fin escuchar el dichoso discurso? Antes del deporte sangriento ese del Red Mile, esto era un lugar decente. Ahora... Ah, bueno, es lo que toca, yo qué sé, tío. Vuelves. De nada. Disfruta de tu visita. Más vale que dejes de molestar a mi unidad o cargarás con las consecuencias. Ah, sí. ¿Cómo que tú y tus soldaduchos estáis haciendo que las empresas no inviertan en el Red Mile? Gracias a vosotros, apenas puedo cumplir con mis lucrativos contratos. Preferirías volver a la época que la fortuna te sonría. Día sí, día también. Sigue las normas de la casa o acabarás al otro lado de una esclusa y sin casco. Toda la diversión de Neón, con la opción de apostar quién va a sobrevivir. Sí, esta gente se lo montaba bien. Habrás informado a tu familia. Oye, por favor. No voy a participar. Se ha bugueado, tío. ¿Qué hago? Que la fortuna te sonría. No me pagan por mi simpatía. Me pagan para acabar con cualquier alimaña que quiera montar alboroto. Sí, de cuando en cuando hay asaltos de piratas que nos perjudican. Es porque vi el... porque quería... O quizá por... supongo que no. Tuve la suerte de la... O sea, eso re... tuve que pedir. Y ahora al... Un placer. Mientras tanto, te daré un consejo. En algún momento se cansarán de tus tonterías.
Largo de mi vista, zorra pretenciosa. Ya me aburre esta conversación. Da gracias. ¿Ya hayas venido a apostar, participar o mirar? El Red Mile ofrece entretenimiento para todo el mundo. Sí, que vale. Sally, querida, hoy estás especialmente encantadora. ¿Has venido a por otra copa gratis, Rhys? Te he oído presumir de tu fama y fortuna ante Pues nada. Bueno, tienes. Parece que están guardando los juguetes y se van. Vaya, has vuelto. ¡Lynn! No, no, no empieces. Ya me he hartado de Barrett para toda la vida. No necesito que la secuela me aparezca en la puerta. Aparecieron más piratas cuando te fuiste. No tuvimos tanta suerte esa vez. Calvert, Troy, algunos de los nuevos topos han caído. Lo siento, Lynn, no lo sabía. Bueno, ¿cómo ibas a saberlo? No estabas aquí. Bueno, me acorralaron tras unas cajas con Barrett. Había balas y láseres por todos lados. Esa puñetera sonrisa despreocupada se le había ido de la cara, como si supiera que era el fin. Empecé a armarme de valor para morir luchando y va ese idiota y me pone la mano en el hombro para decirme: quédate aquí, Lynn. Yo me ocupo. ¿Suicida? ¿Qué va? Es un tipo más duro de lo que aparenta. Antes de darme cuenta, dos de los piratas estaban muertos y tenía el tercero agarrado por la cabeza. Le arrastró bien a la vista a punta de pistola y exigió hablar. Oh, si no, voy a demostrar la tercera ley de Newton con el lóbulo temporal de este tío. Y entonces fue cuando sacaron a Heller. No pude escucharlo todo, pero después de los 10 segundos más largos de mi vida, Barrett levantó las manos y los dos acabaron a bordo.